programa de compasión es una oportunidad para que usted se enamore del campo y para que entienda por qué compasión abraza las necesidades, especialmente del campesino. No es una vida fácil. Ellos no escogieron vivir en las condiciones que les toca. Hay muchos privilegios, hay muchos regalos, hay muchos favores, pero también hay mucho sacrificio y en ocasiones mucho sufrimiento. Acá nos encontramos en la vereda de la Asunción con una señora muy querida, una persona que quiero mucho, que es la señora Otilia Ramírez. ¿Cómo está, doña Otilia? Más bien, ¿y usted, Cristina? Muy bien, doña Otilia. ¿Usted a qué se dedica? Al trabajo jornal. ¿Y qué es jornalear? Coge tomate, o frijo, o raco papa, o zanahoria. Bueno, ¿y usted qué edad tiene? 63 años. 63 años, bueno, ya debería estar jubilada, ya debería estar gozando usted de pronto de una pensión. Pero ya sabemos que los campesinos no gozan de ese privilegio, que es un derecho, pero desafortunadamente es como si ellos no lo tuvieran. ¿Qué pasa si usted no trabaja, doña Otilia? No, paso hambre. ¿Paso hambre? Sí, paso hambre. Bueno, ¿usted trabaja entonces para pagar sus servicios? Para el servicio y lo que usted me den a mí. Bueno, cuando nosotros le damos el mercadito, que gracias a Dios, ella es una de las personas que recibe este beneficio tan maravilloso. Bueno, ¿y cuando no tiene gas, qué pasa? No, pues junto a candela y hago el fogón de leña. En fogón de leña, sí. Y sabemos que es muy complicado también para la salud. Y ya no termito ahí. Sí. Bueno, tenemos una necesidad muy grande. Tenemos el techo de su casa en muy malas condiciones. En verano no tenemos problema, pero en invierno sí. Sí, en invierno, bueno, pero en invierno no se puede. Bueno, usted está inscrita en el municipio en un mejoramiento de vivienda. ¿Hace cuánto? Hace 5 años. Hace 5 años. ¿Y qué ha pasado con ese mejoramiento? No ha pasado nada, ni una respuesta. No la han llamado. No la han llamado. Bueno, entonces yo creo que es más fácil estar en el plan de mejoramiento de vivienda, pero del cielo. Ese sí atiende mucho más rápido. A nosotros estamos acá, doña Otilia, a decirle que nosotros le queremos ayudar. Mucho, Miguel, pague, sí. Si me hacen ese favor, que me limpian, me mojo mucho. Sí, con la ayuda de Dios. Nosotros estamos acá, nosotros vamos a tomar esta iniciativa y la propuesta es que ustedes sean muy generosos y nos ayuden con material de construcción. Necesitamos obviamente tejita, necesitamos madera, necesitamos clavos. Ir a la casa de Otilia para mí es un poquito complicado porque el terreno no es fácil, pero nuestro amigo camarógrafo Juan David, que es tan especial, nos va mostrando entonces las imágenes de la casa y nos vamos enterando de las necesidades tan grandes. Pero usted sabe, ¿usted cree en Dios? Ay, sí, como que no, en Dios primero. ¿Y en la Santísima Virgen? También. Bueno, entonces en nombre de Dios y de la Santísima Virgen María, le prometo que le vamos a ayudar. Vamos a tener, sí, vamos a tener un poquito de paciencia, no 5 años, vamos a esperar un mesecito si Dios quiere para arrancar con ese proyecto, pero es un hecho que lo vamos a hacer porque nosotros confiamos infinitamente en la misericordia de Dios. Usted ya sabe que es muy importante ser un gran servidor. Comuníquese con este teléfono, con el 266-4448 y nos cuenta cómo nos quiere ayudar o de pronto de qué otra manera usted quiere ayudar a la señora Otilia, que de verdad... Tiene 63 años y sigue trabajando. Estas manitos, qué pecado, de verdad que le da a uno pesar. Son unas manitos muy resequitas, unas manitos muy cansadas, unas manos que trabajan. Estas manos no van a hacerse manicure. Estas manos están hechas para coger tomate, papa y zanahoria, pero también para abrazar en el nombre de Dios. Bueno, yo le pagué, la Virgen la acompaña y la quiero mucho. A usted también, yo le pagué.